Bon vespre, siguin tots benvinguts a una nova edició de Wafi Ràdio. Saludem els oients de Cultura FM, saludem els espectadors de TVCAT, els espectadors del canal YouTube de Wafi, els que ara mateix ens poden veure mitjançant l'aplicació directa de Facebook Live. A tots, com dic, benvinguts en els propers minuts. Com sempre, el pacient d'artrosi, el món de l'artrosi, serà el gran protagonista. Aquí, a Wafi Ràdio. Como siempre, con rigor, como siempre, con grandes compañeros de viaje, que es lo que hacen posible que hoy estemos. Doctor Vergés, Josep Vergés, presidente y CEO de Wafi, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Programa 31, doctor Vergés. Sí, no, estamos que nos salimos. Estamos, creo que vamos, estamos absolutamente imparables en una época difícil. Vamos a poner en una época complicada. Estamos ya en la novena semana. Empezamos la novena semana del estado de alarma. Usted, que está cerca de la sanidad, porque es médico y conoce bien, realmente se está mejorando la situación de las UCI, sobre todo en sus sistemas sanitarios. Sí. ¿Va a aguantar? Esperemos que no hayan rebrotes, pero... Sí, hombre, hemos ser prudentes, ¿no? Creo que todo el mundo lo dice, pero la realidad es que todo el tema de infectabilidad está bajo, está muy por debajo del 1%, estamos en el 0,3%, o sea que son cifras muy buenas. Como decías muy bien, y hace días que las unidades de UCI hay muchos, afortunadamente, muchas camas libres, o sea, se va mejorando, ¿eh? Se va mejorando. Por tanto, hombre, ser optimistas sin bajar la guardia. Sin bajar la guardia. Ya sabemos lo que tenemos. Mascarillas en la calle. Mascarillas, favor, guantes, mascarillas. Distancia de 2 metros, ¿eh? Cualquier cosa, pues, en fin, fiebre, cualquier tos, en fin, se puede hablar con el médico rápidamente. Y bueno ahora se ha derivado, sobre todo a las zonas que han pasado a fase 1, ya a los CAPS, a los centros de atención primaria. Y el médico de atención primaria tiene que estar preparado. No, es que está preparado. El médico de atención primaria... ¿Pero tiene los medios? Esto ha tardado, ¿eh? Ha tardado en tener los medios. Porque los test, hasta hace poco la serología no se podía hacer, a la PCR ya se puede hacer. Había, como sabéis muy bien, pues a test defectuosos, pero yo creo que ahora, en general, creo que ya se está el tema bastante solucionado. Ahora es un poco más lo que decíamos el otro día, es responsabilidad individual de cada uno. Sí, y sobre todo insistimos mucho, grupos vulnerables, gente mayor, lo dijimos desde el principio del programa. Con la gente mayor se ha de estar muy, muy encima, se ha de estar, dijéramos, con mascarilla, la gente que lo cuide también, o sea que este es un grupo de vulnerabilidad que hemos de tener mucho cuidado, y las residencias ya se tiene, etcétera, ¿no? Lo cual no quiere decir, y tiene que andar, tiene que hacer actividad física, porque esto es otra carga, ¿no? Pero luego salimos a la calle y no hay mascarilla, salimos a la calle y no hay dos metros de distancia, salimos a la calle y la gente se pone... Hay gente imprudente, lo estamos viendo, entonces es cuestión de, incluso yo diría, educadamente recriminarlo, ¿no? Dice, oye, por favor, cuidémonos, ¿no? Por nuestra salud, ¿no? Creo que la gente también... Por ti, por mí. Por mí, ¿no? Sin que seamos aprensivos, pero yo creo que tenemos la obligación de decir las cosas, ¿no? Este es otro tema. Hoy leía que más del 65% de la población, que eso es brutal, vamos a padecer, me incluyo, pues estamos dentro del 65%, trastornos, problemas, unos más leves, otros más moderados, pero algunos importantes, derivados de todo lo que está sucediendo. Esto lo hemos ido viendo en los programas que hemos hecho, el tema de ansiedad, depresión, el tema del insomnio. Claro, esto es una realidad. Durante estas semanas, como decías, ¿no? Estas 9 semanas, la gente que ha visto 24 horas televisión están machacados por las noticias negativas, ¿no? Continuamente. Pesadillas. Entonces, ya lo hemos explicado más de una vez, que salen las noticias, pero de una forma, dijéramos... Hay canales 24 horas de COVID-19. Sí, sí. Entonces esto está creando un miedo brutal, ¿no? Entonces, pero bueno. Bueno, nosotros hoy estamos muy felices, muy contentos, primero por estar un día más con todos ustedes y después porque ya ven quién nos acompañó. Y el otro día lo hizo desde su casa con las Ramblas en sus espaldas, pero ya ha dicho, no, hoy me planto yo en los estudios de Wafi Radio. Por si acaso. Y aquí está María Teresa Vergés. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida, María Teresa. Gracias. Ya saben, la responsable, la jefa del área de pacientes, del área de voluntarios, que posiblemente hablamos menos estas semanas por toda la actualidad del COVID,
pero que en UAFI no se olvida que es el eje fundamental de la existencia de UAFI son los pacientes. Exactamente. La existencia de UAFI son los voluntarios. La existencia de UAFI es todo lo que lleva María Teresa Vergés. O sea, que no nos hemos olvidado, porque además, luego lo hablaremos más en profundidad, UAFI sigue estando puntualmente atendiendo, sí, sí, a todas las personas que llaman a la puerta, ¿no? O llaman día, al teléfono. Sí, vamos. Sí, desde el primer día del confinamiento. Sí, ¿eh? Sí, estamos estáis, trabajando igual. Estáis confinados, pero sí, estáis, sí, teletrabajando. Exactamente, exactamente, sí, sí. Y bueno, al pie del cañón. Al pie del cañón y muchísimo más que antes. Y mucho, sí. Es que el otro día hubo los problemas técnicos del directo, pero hay el triple de llamadas que cuando estamos en la fundación. El triple de llamadas. Sí, el triple de llamadas. Hay gente que necesita hablar. Necesita hablar. Necesita desahogarse, oír una voz. Una voz. Que le ayude. El tema es el problema del miedo. El, claro, problema del miedo. Mucha gente. De la incertidumbre. Sí, la incertidumbre. La salud mental es lo que más preocupa hoy en día con todo este problema que tenemos. ¿Qué va a pasar? Estoy confinada. Exactamente. Estoy sola. Sí. Tengo una edad, como decía el doctor Vergés, soy factor de riesgo, sí, soy, sí, grupo de riesgo. Soy grupo de riesgo. Me da miedo ir a comprar porque, sí, a ver, uh-huh, la gente que me encontraré, si llevará mascarillas, si no llevará mascarillas, cuando, ¿no? Sí, sí, luego, claro, crecido y aumentado con el problema de los hijos. Hijos que no trabajan, hijos que están, bueno, con eros. El tema económico. El tema económico, que también les influye a las madres, las mujeres principalmente, que son las que más sufrimos de artrosis. Eso va a ser muy, muy, muy... Bueno, ya se está viendo, ¿eh? Ya se está viendo, pero es solamente el principio. Bueno, hablaremos con María Teresa, hablaremos con el doctor Vergés, pero naturalmente seguimos inmersos en esta cuarentena con vistas a las fases de desescalada, fase 0, fase 1, hay que llegar hasta la fase 4... Por eso queremos ver puntos de vista diferentes y sobre todo lo que queremos es entender, pues, con una visión un poquito más general, ¿no? Quizás histórica, ya que se ha estado hablando tanto estos días de que no se veía nada igual desde la Segunda Guerra Mundial o desde la Guerra Civil Española. Hay incluso que dice, no, desde aquella mal llamada gripe española del 18 no se había visto. Realmente los que estamos aquí, no digo aquí, no, los que estamos en el planeta Tierra, yo creo que solamente los muy, 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 muy mayores, los muy, muy, muy mayores, pueden recordar algo posiblemente parecido, pero creo que tampoco. Para ello tenemos el placer de contar con una eminencia al que ya conocen todos ustedes, es el profesor Xavier Carnés, amigo de la casa, es un excelso profesor en farmacología clínica, pero que nos quiere explicar cosas muy interesantes sobre las ideas básicas de conocimiento científico y cómo el ser humano ha afrontado las pandemias a lo largo de la historia, que de haberlas, pues las ha habido. Profesor Carné, muy buenas tardes. Hola, abrumado por tantas... Por tanta justicia. Por tanta justicia que he dicho. No. Tal vez. Profesor Carné, ¿no ha habido nunca nada igual a lo que estamos pasando en este momento, o sí? Bueno, a ver, yo no soy historiador. Pero por lo que usted sabe, desde el punto de vista médico, sí, ¿ha habido algo, insisto, la mal llamada, como la gente se encarga de recordar, la mal llamada gripe española, porque vino de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, fue, claro, estamos hablando de un siglo atrás, y la medicina un siglo atrás a la que tenemos ahora, evidentemente, no tiene ningún parangón, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos explicar, poner en contexto histórico lo que estamos viviendo, profesor Carné? Bueno, históricamente, en la historia de la medicina y de la humanidad, pandemias, que el término pandemia significa una epidemia mundial que engloba prácticamente toda la humanidad, han habido muchísimas. Las más famosas, más conocidas y quizá más letales, quizás son 3 o 4. Vale la pena recordar algunos hechos de los cuales se pueden sacar algunas conclusiones. Recordar algunas de las importantes. En el 165 después de Cristo hubo la peste antonina. La peste antonina fue una plaga estudiada por Galeno y descrita por él, y por ello sabemos muchas cosas, que trajeron las tropas de los soldados romanos acantonados en el este de Europa, encabezados por un general, el Luca Vero, y que trajeron con ellos esta epidemia a
prácticamente toda la extensión del Imperio Romano, que era prácticamente todo el área conocida de Occidente. Durante varios años hubo dos olas importantes que arrasaron con una parte muy sustancial de la población, casi un tercio. La causa no ha quedado bien establecido, muy probablemente fue viruela. Hay autores que defienden que fue el sarampión. Esta fue quizá la primera, que fue seguida por otra unos 100 años después, en el 250 después de Cristo, que se conoce como la peste cipriana, por un obispo que la describió, y que tampoco ha quedado muy claro la etiología. Se cree también que o viruela o sarampión. Luego, la más famosa de todas y la más letal, sin duda, fue la peste negra en el siglo XIV, hacia el 1350 más o menos. Esta sí que es muy conocida, puesto que las referencias son mucho más detalladas. Esta fue introducida también viniendo de Oriente, fue introducida en Europa a través de los barcos que llevaban ratas. Estas ratas tenían pulgas, y estas pulgas, una vez acababan con una población de ratas, traían la bacteria, porque en este caso era una bacteria, picando a los seres humanos. Estas pulgas eran muy resistentes, se mantenían en la ropa. La causa era la bacteria Yersinia pestis, y producía diferentes cuadros clínicos. La más frecuente, la que hubo en la peste negra, la peste bubónica, porque producía unos bubones, unas inflamaciones a nivel axilar de los ganglios linfáticos. Esas fueron quizá en la antigüedad las más conocidas. Luego tenemos la muy, muy conocida gripe española. La gripe española es la primera gran epidemia del siglo XX y es conocida como española, aunque, como se ha dicho en muchas ocasiones, no tiene nada que ver con España. Su origen muy probablemente fue en campamentos militares de Estados Unidos, y con el gran movimiento de tropas que supuso la Primera Guerra Mundial en 1918, pues se introdujo en prácticamente toda Europa y posteriormente en todo el mundo. La mortandad fue impresionante. Se calcula que murieron aproximadamente entre 30 y 40 millones de personas. Y es un tema interesante saber que hubo un par o tres de olas, y de hecho el causante es un virus muy parecido al que tenemos ahora. Es un virus de la gripe H1N1, y que es un virus que se ha mantenido congelado en algunas zonas del mundo, y hace ya unas cuantas décadas algunos investigadores intentaron recuperar de cadáveres que se sabía que habían muerto explícitamente de esta enfermedad, porque, por ejemplo, en algún pueblo de Groenlandia se sabía que en aquellos años se murió prácticamente toda la población. Entonces, algunos investigadores han conseguido recuperar el virus, estudiarlo, con una gran polémica por aquello de decir que a lo mejor se podría reproducir y revivir el virus. Estas son quizá las epidemias más importantes de las muchas que ha habido en la historia. Y de todas ellas se puede sacar algunas conclusiones. Una de ellas es que en todas el comportamiento de la población ha sido de temor, y ha sido de noticias falsas en todos los casos, de un nivel o de otro, pero siempre han aparecido milagros espectaculares, soluciones mágicas, chivos expiatorios. Por ejemplo, la peste bubónica, la peste negra, condujo a un prógromo contra la población judía en algunos países europeos, que se consideran como los culpables o causantes de la enfermedad. Por lo tanto, siempre que ha habido una epidemia, ha habido acompañada una epidemia de mala información, de desinformación, que es lo que también estamos viviendo actualmente, con una
profusión de medios de comunicación impresionantes como son los que disponemos hoy en día, que esa es la gran diferencia con la, claro, las epidemias, dijéramos, que hemos descrito. Claro, cuando usted habla, cuando usted habla de 30, 40, podrían ser 50 millones de muertos en el año 18, claro, estamos hablando, fíjese, de diferencias millonarias. Ahora sabremos prácticamente la unidad de personas contagiadas. La persona, lo sabemos cada día, ¿no? La gente que fallece, claro, el contagio y las tecnologías no tienen nada que ver un siglo después. Exactamente. Aquí está la gran diferencia. La gran diferencia es que disponemos de unos medios muy, muy, muy importantes para minimizar los daños de una epidemia de ese tipo. La epidemia española se llama así, o la gripe española se llama así, como saben, porque los dos bandos que estaban en lucha en la Primera Guerra Mundial tenían el problema, pero no lo manifestaban, puesto que los generales de sus propios ejércitos impedían que la información circulara para no dar facilidades al enemigo. Y España era neutral en la Primera Guerra Mundial. Y la prensa española fue la que divulgó, dio noticia sobre lo que estaba ocurriendo en todas partes, pero que por esta razón se le ha llamado así, cuando el origen muy probablemente fue en algún lugar de Estados Unidos. Lo que iba a decir es que la gran diferencia con lo que contamos actualmente, no solamente es esta gran capacidad de comunicación que supone la globalización, que ha sido evidentemente el desencadenante de la expansión de la epidemia, esto está claro, en una enfermedad en la que se transmite durante un periodo asintomático y en la que un ciudadano puede volar de Pekín a París en pocas horas, siendo asintomático y trayendo el germen con él y con una transmisibilidad como esta, como la que tiene, que es muy elevada, realmente el resultado es esperable el que ha ocurrido. La gran diferencia que tenemos es que tenemos la ciencia, el método científico que nos ayuda mucho a minimizar los daños que puede producir una epidemia de este tipo y, por tanto, no se puede ni comparar con la posibilidad de que tengamos cifras de afectados tan extraordinarias como las que han habido en todas las pandemias que la historia refiere. Claro. Afortunadamente ahora tenemos equipos sanitarios mejor preparados, lo digo hoy, no hace un par de meses, tenemos equipos de investigadores en todo el mundo buscando vacunas, antes de las vacunas buscando algo, algún remedio que evite la mortalidad, que evite incluso la hospitalización de gente, es decir, que sea como una sala de espera hasta tener esa vacuna y que podamos dar por zanjado un coronavirus que ha venido para, como se dice habitualmente, para quedarse. Pero dentro de todo eso también hay muchas noticias falsas. Y el espectador o el oyente que está todo el día con el COVID, con las mascarillas sí, mascarilla no, guantes sí, guantes no, fase 1, fase 0, ¿cómo puede discernir lo que es cierto de lo que no es cierto alguien que no tiene conocimientos médicos más que los que oye a través de los medios de comunicación? Por eso lo hemos dicho muchas veces. El conocimiento científico se basa en la duda, en poner en cuestión cualquier afirmación. Se basa en un principio que es el que podríamos definir como el principio de la duda frente a cualquier afirmación de relación entre una causa y un efecto. La biología se basa en un principio básico, es la variabilidad. No hay dos seres humanos iguales, ni en, genéticamente, ni en altura, ni en complexión, etc. La biología se basa en la variabilidad y para controlar esta variabilidad tenemos un método que es el método científico. El método científico se basa en exponer una hipótesis en la relación de una presunta causa y un posible efecto, ya sea un efecto, una causa dañina como un virus o un tratamiento o una vacuna, por tanto un efecto positivo. En esta relación de posible presunta causa y posible efecto, la única forma de avanzar en el conocimiento es aislar
el factor, el presunto efecto que queremos estudiar, efecto causal, del resto de otros efectos que actúan sobre este efecto. Pero esta causa, perdón, me he hecho un poco de lío, aislar la causa que queremos estudiar de las otras factores que influyen en el efecto. Y esto se puede hacer solamente mediante el método científico del ensayo clínico. El ensayo clínico lo que hace es definir una población más o menos homogénea, que tiene unas características definidas, y al azar dividirla en dos grupos y a una someterla a esta presunta causa y al otro grupo no someterla a esta presunta causa y seguir esta población en el tiempo y observar qué ocurre en una y en otra población. Y tras un número de observaciones autocríticas y controladas de lo que ocurre tras esta experiencia, este experimento, podremos afirmar, después de publicarlo, de darlo a conocer y de que seamos autocríticos, que digamos los fallos que pueden haber en nuestro diseño y que otros investigadores, otros de otras esferas puedan hacer lo mismo, puedan replicarlo, puedan criticarlo para poner de manifiesto sus debilidades, pues después de todo este proceso podemos llegar a la conclusión de que tal tratamiento, tal vacuna, realmente mejora el curso de esta enfermedad. Este es, muy sintéticamente, es el método científico que se basa en afirmar que no podemos dar nada por bueno si no está previamente estudiado y si no ha sido confirmado en repetidas ocasiones. Hay una frase que a mí me gusta mucho de la epistemología científica, que es el falsacionismo, que dice que cualquier afirmación es más cierta conforme más investigadores han intentado demostrar que no lo es, que no es cierta, uh-huh. Hayan intentado refutar, que se dice, sin haberlo conseguido. Siempre, cualquier afirmación ha de ser hipotética y es más cierta conforme más gente ha intentado demostrar que no lo es y no la haya conseguido. Creo que esto es una forma interesante de ver el método científico, que en este caso es el que nos va a sacar de dudas sobre qué tratamientos van a ser eficaces, qué prevenciones, qué métodos preventivos y qué vacunas pueden ser de utilidad en este contexto. María Teresa Vergés, nuestra directora de área de pacientes, ahí tiene a su amigo el profesor Carné. Profesor Carné, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta respecto a lo que usted ha dicho ahora sobre los ensayos clínicos. En este momento estoy leyendo yo bastante porque preguntan mucho el tema este. Tenemos actualmente 100 ensayos clínicos en marcha sobre el tema de la vacuna del coronavirus, pero solo 8 se ve que van a tener un poco más novia, ¿no? 8 van a ser los más candidatos. Mi pregunta es, por ejemplo, hemos estado con la vacuna del ébola 5 años para sacarla. ¿Usted cree que vamos a tener la vacuna para el coronavirus en año y medio? A ver, ensayos clínicos en el mundo en este momento sobre la enfermedad hay muchísimos, nadie sabe cuántos, porque cada día hay el número aumenta, estamos en más de 100. Y es una enfermedad, como comenté la otra vez que hablé con Noafi, que tiene 3 etapas: una etapa primera de progresión y de replicación viral, una segunda fase de extensión hacia los pulmones, que no ocurre en la mayor parte de ocasiones, y una tercera fase de respuesta inflamatoria desbordada con liberación de unas sustancias que se llaman citoquinas y que dañan muchísimo el pulmón y otros territorios. Estamos sabiendo mucho más, que afectan también a la coagulación, pueden afectar al riñón, etcétera. En cada una de estas fases los tratamientos probablemente van a ser diferentes. En la primera lo que interesa es que el virus no se replique, y en la segunda y sobre todo en la tercera lo que interesa es que la respuesta inmunitaria del individuo sea lo más, dijéramos, lo menos agresiva hacia el propio organismo. Pero respecto a su pregunta, yo diría que la posibilidad de que aparezca
una vacuna en los próximos meses es francamente elevada, elevada, afortunadamente. La vacuna del coronavirus, yo no soy un gran experto en ello, pero es probablemente mucho más fácil que conseguir del ébola, por varias razones. La primera es porque vacunas de coronavirus ya hay otras existentes. El problema es definir qué parte del virus es la esencial que se une con el receptor o qué parte del RNA es la esencial para poder combatir con la vacuna esta parte esencial del virus. Esto, todos los expertos, yo no lo soy, presumen que en un plazo que se podría calcular entre 10, 12, 16 meses, es conseguible con los conocimientos actuales. Piense que hay multitud de vacunas, de modelos de vacuna diferentes, con metodologías y con caminos diferentes, que están buscando afanosamente cuál es la solución. Y es muy probable que en este periodo de tiempo que decimos se consiga. Profesor, estamos terminando, pero le quiero con una respuesta breve. 10, 12, 16 meses vacuna. ¿Y entre tanto? Bueno, entre tanto, los tratamientos que mitigan el proceso, que pueden ser antivíricos, de hecho hay uno ya que en Estados Unidos se le está dando mucha publicidad, sí. También se ha publicado dos más que tienen una cierta eficacia, se habla de que un combinado de tres podría ser mucho más eficaz que cada uno de ellos por su cuenta, y luego hay ya varios fármacos que se demuestran que pueden ser bastante eficaces o muy eficaces en esta fase final de la enfermedad de tormenta de citoquinas. Uh-huh. Hay como mínimo cuatro o cinco fármacos que tienen no demostración fiable, pero es absolutamente con certidumbre, pero que tienen muy buen aspecto, muy buena pinta. Y probablemente, de hecho, ya estamos tratando la enfermedad, ya se está tratando la enfermedad mucho más eficientemente que hace uno o dos meses. O sea, la velocidad de conocimiento y de cómo abordar la enfermedad con muchos fármacos y con diferentes estrategias en cada momento es totalmente diferente de la que hacíamos hace dos meses, cuando empezó el problema. Por tanto, es esperable que el pronóstico de la enfermedad vaya mejorando conforme vayamos conociendo mejor la misma. Pues profesor Carné, Xavier Carné, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por ese paseo en la historia de las pandemias y también por alegrarnos un poquito a la tarde con estas últimas noticias que yo acojo positivas. Que las acojo positivas. Gracias, profesor. Un abrazo. Vale, hasta otra. Ahora es tiempo nuestro, como decíamos, ¿no? Es tiempo de cada uno. De cada uno ser responsable y, y de cada uno, yo lo siento mucho, pero lo digo, hay gente, el aplauso de las 8 me parece fantástico, pero no consiste en aplaudir 3 minutos a las 8 de la tarde. Hay 23 horas y 59 minutos y no sé cuántos segundos más en el que hay que ser consecuente para que estos señores a los que les aplaudimos con todo el cariño del mundo no les pongamos más en riesgo de lo que están. Eso es algo. ¿Cómo han ido estas últimas semanas en UAFI, María Teresa? Bueno, feroces. Feroces. Feroces, sí, sí. Aparte del teléfono, más de 100 mails para contestar. Entonces, lo que yo he podido. Pero la gente tiene tiempo ahora también y se dedica al mail tranquilamente. Sí, exactamente, pero de toda España. Han llamado a toda España y como tenían tiempo, pues bueno, han buscado por internet y nosotros como fundación pues estamos al servicio, ¿no?, de ellos. Y entonces, pues bueno, he ido contestando la medida que yo sabía, pero siempre bajo la tutela, la tutela del gran capitán como es el doctor Vergés. Naturalmente. Pero bueno, yo creo que hemos hecho una gran labor social de ayuda. De ayuda, porque es que a veces yo digo, ¿están llamando por artrosis o están llamando para que alguien les escuche lo que decías tú antes, ¿no?
Y bueno, pues dentro de lo que hemos podido, siempre con optimismo, pues para adelante. Y me consta, no lo dirán públicamente, pero me consta que todos los hilos, que son muchos porque son años y porque son conocimientos y porque uno tiene una agenda importante, se han movido muchos hilos. En muchos casos difíciles, en muchos casos difíciles, complicados, como el de no saber cómo está tu padre, cómo está tu madre, cómo está tu hermano, cómo está tu marido, ni cómo está ni dónde está. Yo aprovecho, Ricardo, para hacer pues un pequeño homenaje a las 11.000 personas que se han muerto aquí en Cataluña solo, que evidentemente pues son casos directos de sanitarios, de pacientes, hermanos de pacientes, o sea que han sido muchísima la gente que hemos perdido, ¿no? Y casi 27.000 en toda España. Sí, y lo peor, lo que dices tú, la despedida, ¿no? La despedida que no se ha podido hacer. La despedida sin despedida. Sin despedida, eso es, sí, sí. Y acompañado pues todo del miedo, la incertidumbre y buscando respuestas. ¿Qué les preocupa a los pacientes ahora mismo, María Teresa? Bueno, ¿Cómo ves que, o cómo ven ellos el futuro inmediato? A ver, sobre el tema nuestro de artrosis, de salud, ellos lo han pasado mal porque la enfermedad está nuestra, nos tenemos que mover. Aunque nos duela, hay que salir. Entonces, claro, estando en casa tantos días, casi mes y medio sin salir, aunque vayas por los pasillos, aunque salgas un poco, no es suficiente. Y la pregunta era esta. Cuando vayamos a salir, ¿cómo nos vamos a encontrar? Porque ya les duele la espalda, la rodilla no la pueden articular. El problema era ese. ¿Qué haremos cuando salgamos? ¿Nos vamos a encontrar igual, peor? Dice el doctor Vergés que si te duele un dedo, para que no te duela el dedo, te rompes una mano. Sí. Y como la mano te va a hacer más dolor, el dedo ni te acuerdas. Digo esto porque la artrosis puede quedar un poco en segundo término ahora mismo para el paciente con artrosis, porque el miedo, porque el temor, porque la incertidumbre está por encima de una artrosis a la que ya, digamos que ya, ya le tiene confianza, entre comillas, ¿no? Sí. Por lo que nos han explicado, sí, ha pasado por delante. Esto es un problema grave, porque, bueno, yo quisiera aprovechar, dijéramos, a felicitar a María Teresa y a todo el equipo de voluntarias y voluntarios que han hecho un trabajo estupendo. Como siempre. Como siempre. Agradecer a muchas doctoras y muchos doctores y mucha enfermería que nos han ayudado mucho en personas que han estado en situaciones difíciles y bueno, y nos han ayudado y, en fin, han ayudado muchísimo. Y hay personas, no vamos a decir los nombres, que han salido, afortunadamente, ¿no? Y agradecer a toda esta gente que se ha preocupado, dijéramos, para que pudieran encontrarse bien, ¿no? Yo también quería comentar que lo que decía María Teresa es totalmente cierto, ¿no? De la situación que a veces no te puedes despedir de familiares, ¿no? Es dramático, ¿no? Es dramático. Y la gente que lo ha pasado, lo está pasando, pues no hay ningún tipo de cura y de mejora, ¿no? Ahora, también tenemos que decir, y en favor de todo el personal sanitario que está en los hospitales, que también ha habido, yo diría, como nunca, mucho cariño, ¿me entiendes? A pesar de que había este confinamiento y que no podían, pues muchos, hablar con sus familiares, pues tenemos que decir que la mayor parte de enfermería, pues personal auxiliar, incluso personal administrativo, estudiantes de medicina, enfermería, Han sido la familia del la familia, hasta el último momento. A mí muchos médicos y enfermeras nos han dicho que los que estaban enfermos, que aunque llevaban mascarillas, ellos han notado que estaban por ellos por los ojos, porque eso es lo único que se les veía, ¿no? Pero el cariño traspasaba la vista. Esto lo han agradecido mucho. Sí. Y dicho esto, un poco volviendo a la pregunta que hacías, yo creo que es muy importante, y por eso en la OAFI lo hemos estado haciendo en las redes y a través de todo equipo de comunicación de OAFI, el tema de la rehabilitación en casa, ¿no? Es decir, como sabéis, la artrosis es una enfermedad grave, una enfermedad de género que afecta a la mujer, siempre lo decimos, ¿no? Cuando digo grave, es una enfermedad que tiene un 20% más de mortalidad. Por lo tanto, es muy importante que, independientemente del tema de evitar el contagio, es fundamental, que es lo peor de lo peor, ¿no? Pero también hay lo otro que hay detrás, ¿no? Es decir,
tenemos muchas pacientes que estaban en listas de espera para prótesis, que todavía siguen, por lo tanto aquí tenemos un problema importante. En España la principal lista de espera es por prótesis de, dijéramos, de articulares, por artrosis. Sí. Por lo tanto, muy importante hacer rehabilitación en casa. O sea, esa musculatura se tiene que activar, esa sarcopenia que se tiene, que es la debilidad muscular, se tiene que activar. Por lo tanto, es muy importante las recomendaciones que hacemos de DOAFI con todos nuestros pacientes, ¿no? Y que hacen muchísimos médicos, es decir, hacer rehabilitación en casa, moverse en casa, que evidentemente... El primer día después de confinamiento, aquellas horas libres que nos dejaron salir de mi edad, ya tengo una edad, pues lo primero que fui es a ver a mi fisioterapeuta, la María José de Amador, que ya la conocéis, gran profesional. Bueno, José Rivas. Me hizo unos estiramientos que se lo agradecí. La verdad es que hay que ponerse en manos de profesionales y, por ejemplo, hoy mismo, de Alcázar de San Juan, que tenemos un voluntario, Jesús, me comentaba que tiene la espalda muy mal y que está deseando, como agua de mayo, que abran las piscinas, ¿no?, para poder ir. O sea que hay que moverse y no... Y hay que seguir los ejercicios en casa, María Teresa. Que tenemos, que son fáciles de hacer, que los tenemos puestos allí y que saben hacer, para el tono muscular, ¿no? Sí. Saludamos a María Ángeles Soria. Ay, sí, por favor. Saludamos a María Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ahí está María Ángeles. Es que estás en estás en Albacete, ¿no? Sí, aquí en casa. Oye, casa confinada. Claro. También estáis en fase cero en Albacete, ¿no? También. Ay, también estáis ahí. Bueno, María Ángeles Soria es trabajadora social de profesión. ¿Tienes artrosis? ¿O tenías? Tengo artrosis ¿Tienes artrosis? Hace 8 años. Y estando en Albacete, pues se enteró de que había un congreso de pacientes en Barcelona, y a ella, que no le da miedo nada, y como no había problemas para desplazarse y para viajar, dice, pues a Barcelona que me voy. ¿Y en qué congreso te viniste, María Ángeles? El último que hubo en octubre, en el 2019. El tercero. Oye, ¿y qué fue lo que te llevó a decir, me voy a Barcelona, voy a conocer a esta gente? Pues llevaba ya 8 años padeciendo muchos dolores con el tema de la artrosis. Sí. Y yo estaba buscando siempre soluciones. Y bueno, pues uno de esos días que estás muy dolorida, era cuando te ponías a buscar por internet a ver qué había, qué no había, pues me encontré con vuestra web y me la estuve empollando bastante. Me vi un congreso que teníais colgado y bueno, dije, estaba la inscripción para poder hacer para el siguiente congreso. Sí. Y a pesar de que estaba fastidiada, dije, bueno, pues yo me inscribo y si puedo ir, pues allá que me voy, que yo tengo que buscar una solución porque no me la daban, claro, no me daba nadie. Claro, porque aprovechas el viaje y el doctor Vergés te ve, te visita. Exactamente. El doctor Vergés eso fue lo más inesperado porque conocí una de las socias también de OAFI, que conocí por allí, que también se llamaba María Ángeles, pues me presentó a María Teresa y María Teresa me dijo que tenía que hacer por ver al doctor y bueno, pues afortunadamente, a pesar del trabajo que tenía, de que estaba con la clausura del congreso, despidiendo creo que estaba a las autoridades sanitarias de la Generalitat, pues tuvo la deferencia de hablar conmigo y de verme. Y la verdad es que se lo agradecí. Mira, antes de seguir, María Ángeles, te felicito porque María Ángeles acaba de pasar coronavirus. ¿Ah, sí? Sí. Sí. O sea que hace muchos... Llevo 2 meses con el bicho dentro casi. Lleva meses y aquí la tenéis, la campeona. Felicidades, bueno, María Ángeles, hemos estado contigo. ¿Cómo estás ahora? ¿Bien? ¿Estás ya negativo de todo? Sí. Estoy recuperándome de una neumonía leve que me ha quedado y bueno, pero ya tengo las pruebas, lo he podido pasar en casa y no ha sido, pero ha sido muy, muy largo y muy cansado. Duro. Nos alegramos que lo haya superado y demostración que también a la gente joven le toca el bicho. María Ángeles, muy contento de que estés bien, de verdad, de todo corazón, un beso muy fuerte. Gracias. María Ángeles, aclárame esto porque tampoco los doctores, el doctor Vergés lo dirá, y yo lo tengo aquí anotado. El doctor Vergés te puso un tratamiento que te fue como mano de santo. Sí,
que te fue muy bien. Sí. Pero al cabo de un tiempo, tu doctora, imagino que de ahí de Albacete, te dijo que no te podía dar ese tratamiento porque no entraba en la Seguridad Social. Corrígeme si no lo digo bien, ¿eh? No fue así. ¿Cómo fue? Yo estaba, bueno, llevaba tiempo medicándome pues con antiinflamatorios para el tema del dolor. Yo con mi médico de familia le decía, tiene que haber algo, no sé, bueno, que total, que yo quería alguna solución y él me recomendó, yo le mandé toda mi información médica que tenía. Sí. Y poco antes de que me viera la reumatóloga, él me aconsejó que me aconsejaba tomar Condrosan. Sí, cotín sulfato. Cotín sulfato. Sí, correcto. Al poco tiempo tenía la consulta en reumatología y yo se lo sugerí como que os había conocido a la fundación, que el doctor Vergés pues me había aconsejado tomar eso. Yo no sé, para mí yo creo que fue una forma de presión. Yo no sé si me lo hubiera recetado o no. Sí que me dijo, bueno, es algo que iban a desfinanciar, que había muchos problemas con esta medicación, pero que bueno, que creo que me dijo que no estaba dando los efectos que para atrasar lo que es la artrosis, pero que había gente que sí que el tema del dolor le aliviaba, le estaba beneficiando. Y bueno, pues yo empecé a tomar en esa el Condrosan, ya que me lo recetó, y bueno, pues a los 2 meses, hace otros 2 meses o así, pues me empecé a notar que los dolores habían bajado la intensidad de una manera brutal. Con lo cual he podido pasar el coronavirus sin dolor. Qué prácticamente. Y justamente, María Ángeles, sí, cuando la primavera, tú es lo que llevas peor. La primavera para ti es fatal. La primavera era otoño y primavera, pero primavera fundamentalmente es cuando peor lo paso, porque sí, con tanto cambio de temperatura, cambio de tiempo. No sé si será porque hay más movimientos de las borrascas o qué, pero lo he pasado las primaveras mal. Entonces, bueno, pues por esa parte estoy muy contenta, muy agradecida, porque bueno, pues aparte de que la medicación me está haciendo un mundo. Si esto sigue así, yo decía al principio, a ver si es del coronavirus que esto está haciendo, pero no. Toco madera y evidentemente no ha sido, porque fue muy al empezar a notar resultados muy poco tiempo después de infectarme. En tu caso, al ser más joven, se responde antes. Claro. O sea, es muy importante coger la artrosis lo antes posible, y es un fármaco que está aprobado por el Ministerio y aprobado por la Agencia Española, que además considera que el fármaco continúa siendo eficaz. Al final no lo desfinanciarán. Bueno, no lo van a poder, o sea, me refiero, porque tenemos razón, es decir, claro. y sería un agravio a muchas mujeres que tienen esta enfermedad. Es un fármaco que no hace daño, a diferencia de otros medicamentos, que es eficaz, está aprobado por la agencia, claro. La agencia no lo cuestiona, y es un tema de bueno, si lo quieren financiar o no, es un tema de precio, pero entonces, bueno, yo creo que es un medicamento que va muy bien, y con pacientes como tú, pues María Ángeles, pues ha visto que va muy bien y no hace daño, pues fantástico, ¿no? Pues María Ángeles. Sí, noto molestia, noto, pero vamos, que no tiene nada que ver, es bastante soportable, y apenas me he tenido que tomar 3-4 Nolotiles. Claro, es que es la realidad. Ya es mucho, se ha suprimido eso. Que cambia muchísimo. Claro, y bueno, pues estoy deseando ya poder salir y poder hacer un poco. Sí, normal. Que la labor que, la verdad es que la asociación que hacéis es muy buena. Yo cuando fui aparte de conocer al doctor Vergés, que salir, venirme con la esperanza al Albacete de poder tener una solución también, y de ver que no eres tú un bicho raro que te pasa a ti sola, que hay una asociación que está detrás velando por dar visibilidad a esta enfermedad, que no la tiene nadie en cuenta, que te sientes abandonado por todo el sistema sanitario. Y estar muy centrada en lo que es el paciente, la verdad es que es muy importante. Yo creo que es fundamental. Entonces, os felicito porque creo que estáis haciendo una labor muy, muy, muy importante, como os decía.
A ti te felicitamos. Gracias. Nosotros, sí. María Ángeles. Sí. Te felicitamos sobre todo porque has derrotado al coronavirus. Exactamente. Y nos alegramos muchísimo. Muchísimo. Venga, pues, muchas gracias. Nos vemos en Barcelona o si no nos vamos a Albacete. María Ángeles, un beso. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Son las 8:45. Con Alfonso Catena estamos en un instante, pero creo que tenemos un vídeo. Creo que tenemos un vídeo de otra buena paciente, otra buena voluntaria de UAFI. Nos ha dejado un vídeo. María Martínez Cuevas. ¿Podemos verlo, compañeros? Hola, mi nombre es María Martínez Cuevas. Soy colaboradora y voluntaria de la Fundación OAFI. Me gustaría explicar mi experiencia personal con la Fundación. El doctor Vergés y la señora María Teresa son grandes profesionales y con gran humanidad. Siempre están dispuestos a ayudarnos, a darnos respuestas a nuestras dudas y ayudarnos a aliviar nuestro dolor. En la Fundación yo he encontrado mucho apoyo, siempre he encontrado una solución y estoy muy contenta de pertenecer a ella. Podemos recomendar a un amigo o familiar que también esté padeciendo esta enfermedad. Y en la Fundación siempre va a encontrar mucho apoyo. De hecho, los profesionales siempre se vuelcan con nosotros a darnos los mejores tratamientos y la mejor recomendación, tanto a nivel de la salud como emocional. Estoy muy contenta de pertenecer a esta gran familia y me gustaría que tú también lo hicieras. Por favor, suscríbete al canal y ayúdanos a continuar con este hermoso proyecto que está ayudando a muchas personas a mejorar su calidad de vida. Cuento contigo. Muchas gracias. Gracias, María, que bien lo hace, ¿eh? María es que es buenísima. También nos encontró por primera vez el año pasado en el Congreso. Sí. Iba con dos muletas, sí, y la vida es ahora. La vieras ahora, es que vas sin muletas, contentísima, agradecida. Qué y bien. Como tiempo ya se nos echa encima, solo quiero decir una cosa porque me ha llamado un paciente hoy. ¿Sí? Por el tema de protección de datos. Sí. Solo voy a decir que es Juan E., ella sabe y nos está escuchando, que acaba de salir también del coronavirus. Se ha quedado con las articulaciones muy mal, ¿no? Y bueno, Juan, estamos contigo. Abrazo, ya lo sabes, un abrazo muy grande y pronto nos veremos, seguro. ¿Para hacerse socios? ¿Hay que hacerse socio de UAFI? Sí, necesitamos socios. ¿Hacerse socio de UAFI? Sí, por 5 euros al mes, que no es mucho. Ahora que están saliendo tanta gente privada ayudando a todas las vacunas de los laboratorios, que los que somos minoritarios también necesitamos ayuda. Por favor. 931-594-015. Es el teléfono de UAFI. Exactamente. 931-594-015. O entren en la web. UAFI. Pongan en Google, pongan UAFI y ahí les sale la web, que es UAFI Foundation. Pero ya poner UAFI les sale ya por defecto. Querida María Teresa, un beso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, María Teresa. Gracias, buenas tardes. Porque se va María Teresa, porque no podemos, por razones, doctor Vergés, razones de espacio, ya sabe usted, sí, ¿no? Sí. Hay que respetar la normativa. Sí, sí, por supuesto. La distancia y tal. A mí me gustaría que esto estuviera, como siempre, lleno de gente, pero bueno, no. Esperemos que la nueva normalidad nos lo permita. Sí, por supuesto. Pero ahí está. Alfons Catena, por favor, acérquese. Alfons Catena es un buen amigo, es diplomado en Derecho de Mayores por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, es letrado y director de Senior Juris Abogados. Y recordarán que la semana pasada pues hablábamos de que la gente mayor, la gente de edad, es la que está a veces pues más desasistida, la que tiene menos conocimientos o menos acceso al conocimiento, la que se siente más desamparada, está sola y con la que está cayendo, pues el temor, el miedo, tal. Y decíamos, bueno, que Senior Juris Abogados pues llevan 20 años de experiencia en el sector de la gente mayor. Y hemos dicho al señor Catena, Alfonso, por favor, véngase usted al programa, aunque sean 10 minutitos. Señor Catena, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenido. Ricardo, buenas tardes, doctor. ¿Cómo fue, señor Catena, que usted dijo, voy a dedicarme a los mayores, a ayudar a ser abogado de la gente mayor? Bueno,
fue una especialidad que vino un poco rodada porque en casa tuvimos la circunstancia que mi madre cuidó a los padres de mi padre y junto con otros familiares, pero bueno, básicamente sí. Vi todo el tema de la gente grande, de los mayores ya directamente en casa y a partir de ahí tuve un trato muy directo, algunas veces con nuestros encontronazos, con los abuelos, pero lo tuve y vi que era una de las facetas en las que la abogacía no había entrado en España, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay asociaciones muy potentes en relación al tema de la elderly law, que es el derecho de la gente gran, el derecho de los mayores, y pensé que a la vista de que había un envejecimiento de la población y que además no había conciencia de derechos, que ese sector de la abogacía tenía que ser cada vez más importante, y por eso me dediqué. Los mayores, que también en lo del COVID han sido los más desprotegidos, los que más han sufrido, independientemente de ser personal de riesgo por la edad, independientemente de eso. Algún día sabremos muchas cosas que han pasado en residencias, muchas cosas que han pasado porque no se podían hacer otras cosas, pero ha habido muchos mayores que nos lo han dado todo, gente que ha levantado este país, gente que viene de la guerra civil, por ejemplo, y que se han muerto solos, señor Getena. Sí, sí, es una situación dantesca, terrible. ¿Eh? Y yo creo que más pronto que tarde sabremos muchas cosas. Lo que pasa es que... Muchas cosas que serán tristes, ¿eh? Pero sí, bueno. Y serán emocionalmente y socialmente muy, muy devastadoras. Yo lo creo. ¿Usted cree que saldremos reforzados de esta o no? ¿O no aprenderemos nada? Hombre, yo creo que, ya para empezar, yo creo que socialmente un porcentaje de población está actuando de manera más cívica. No estoy de acuerdo de ese planteamiento que muchas veces nos están indicando, que la gente se está comportando mal. No lo veo yo, no lo veo. Que puede haber algún caso concreto, ya lo había antes. Lo que pasa es que, como siempre he pensado, las situaciones difíciles sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Uh-huh. Hablando un poco coloquialmente, el que era un poco cara dura y tarambana... Se ha vuelto más cara dura y más tarambana. Sí, puede ser que sea así. Es decir, yo hace años tengo la teoría, que no es nada jurídica, que la gente no cambia, envejece. Sí. Y la gente que es buena... Sigue siendo buena. Sigue siendo buena. Sí, sí. Más envejecido, pero bueno, igual. Sí, y el que era un sinvergüenza, por no decir una palabrota aquí en público... Pues sigue siendo mayor, pero sinvergüenza. Es un sinvergüenza anciano. Exacto. ¿No? O madurito. O madurito. Pero yo no, volviendo a la pregunta que me hacía usted, yo pienso que sí, que saldremos mejor. Lo veo cada día. Usted va a tener trabajo. Señor Catena, ¿los abogados qué papel van a jugar ahí después de todo esto? ¿Usted cree que va a haber reclamaciones, va a haber peticiones legales contra no sé qué, Estado, sistema sanitario, mutuo? Yo no lo sé. Usted lo sabe mucho mejor que yo. ¿Cómo vislumbra profesionalmente su futuro ahí desde el punto de vista de los mayores? A ver, yo lo que veo es que... con independencia de lo que puedan algunos despachos dedicarse a ese tema, sí, yo creo que pondrá de manifiesto que esta situación, como se nos ha caído encima de una manera tan repentina, sí, pondrá de manifiesto la necesidad del asesoramiento previo, de la planificación. Nos estamos encontrando en el despacho que no podemos ir a asesorar a familias a hacer testamentos porque los notarios no tienen protección para entrar en la residencia, si tienen miedo tanto de coger la enfermedad, hablando coloquialmente, como trasladarla desde fuera adentro. Claro. Y la respuesta ha sido, por parte de los colectivos de notarios y de abogados, que la gente haga el testamento a mano. Imagínense, todos que estamos aquí y afuera del estudio tenemos un iPhone, enviamos fotos desde Nueva York por el WhatsApp y nos están diciendo que la solución pasa por hacer el testamento a mano. Escrito. Por tanto, pienso que la lección del coronavirus es que es importante el asesoramiento preventivo y la planificación. Esta es la tarjeta del señor Catena, la tarjeta de Senior Juris. Yo la cogí hace un par de años. Sí, en el Congreso. Y la guardé. Y hoy digo, hombre, como viene el señor Catena, pues la traigo.
Porque el señor Catena, también como senior juris, está, ahí lo estamos viendo en pantalla, vemos el teléfono, vemos todo, también ha colaborado con OAFI, con, sí. con los pacientes de artrosis. Sí, no, sí. No es una cosa de ahora, sino de hace tiempo ya, señor Catena. Tuve el honor de estar invitado por la fundación sí. Y fue una experiencia apasionante estar allí con tanta gente tan sabia y además, la verdad, cada programa, perdón por... porque no quiero parecer, pero es una realidad, es una cura de humildad. Oyendo a los doctores, sí, oyendo a los pacientes, es una cura de humildad. Sí, yo lo creo. Para yo, todos. Me pasa lo mismo. Quiero decir que uno viene con... Me pasa lo mismo. Yo quisiera aprovechar que está aquí Alfons Catena, que es un gran abogado, es una gran persona, nos ha apoyado siempre desde el principio en la UAFI, o sea, estamos muy contentos, de verdad. Gracias. Nosotros en la UAFI no vamos con todo el mundo, ¿eh? Afortunadamente podemos escoger, ¿eh? O sea, esto es una de las cosas que tenemos todavía, con toda la modestia, podemos escoger con quién vamos y con quién no vamos, ¿no? Esta es una función que hago yo. Muy importante, ¿eh? Coger cuáles son tus compañeros de viaje. Sí, entonces yo simplemente, primero, soy una gran persona, soy un gran abogado, nos ha ayudado siempre la fundación, por tanto, nosotros vamos a ayudarle siempre, y es mutuo, el quid pro quo. Muchas gracias. Y después decir una cosa muy importante, ¿no? Porque además juega un papel clave con María Teresa, ¿no? Es decir, nosotros aquí en la fundación hemos cogido mucho el modelo americano, ¿no? Concretamente la Artritis Foundation, por la relación que hay, que es el modelo, dijéramos, del defensor del paciente, ¿no? Por eso hemos hecho muchas actividades, una ha sido más conocida con el tema de los isadoras de los medicamentos, que nos hemos... creemos que no se pueden desfinanciar y lo estamos luchando porque creemos, dijéramos, en que hay un grupo de pacientes vulnerables como unas pacientes que ha salido y da su testimonio. Y el caso de tener una persona como Alfons Catena, un buen abogado que defienda los intereses de los pacientes, es fundamental. Uh-huh. Es decir, esto es fundamental. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción tener una persona como Alfons Catena, que además es una persona honesta, que da confianza a los pacientes que mandamos de la fundación, nos felicitan, porque siempre cuando enviamos a gente, pues hombre, tenemos que ver un feedback y siempre pues nos felicitan, ¿no? Nos dicen, ostras, qué abogado, qué persona correcta, cómo nos ha ayudado, etcétera. Por tanto, es un referente. Por tanto, nosotros encantados de poder colaborar contigo. Muchas gracias, doctor. No, así, muchas gracias. Oye, y yo le agradezco también porque no sé si ha venido de Tarrasa, ha venido de Sabadell, ha venido de Barcelona, porque tiene ustedes despachos, ¿no?, por toda Cataluña. Bueno, hoy, en concreto, hoy he venido de Tarrasa. Hoy he venido de Tarrasa, ¿eh? O sea, pero pasado mañana igual hubiese venido del despacho de la calle Rocafort. Exacto. David, ponme el teléfono, por favor, ahí sobreimpresionado, mientras recuerdo que Senior Juris es un despacho jurídico que está situado en la calle Rocafort. Rocafort número 65, primera, eso está muy cerquita de la Plaza de España, que desde hace más de 20 años están especializados en las personas mayores y también en todo lo que son las familias de esa persona mayor. Esa vale esa larga trayectoria dedicada a ofrecerles asesoramiento en todos los ámbitos que pueden necesitar a nivel legal. Y ahí viene el teléfono, 93731-3122, 93731-3122. O si no, un correo electrónico, que es el de consulta@senior-juris.com. Con delegaciones en Tarrasa, en Sabadell, donde a través de todos los colaboradores pues pueden ofrecer servicios en toda Cataluña y en toda España, porque están especializados en todas las normativas. Lo decía la semana pasada, en cada comunidad hay leyes distintas. Sí, bueno, es un día... Y hay que sabérselas todas, señor Catena. Eso daría para más de un programa, sí. Y más de dos. Para 17, uno por cada autonomía. Lo que sí que vamos a hacer, yo creo que vamos a proponer temas, yo creo que hay muchos temas que les pueden ser de mucho interés a nuestros pacientes y voluntarias, o no pacientes, no voluntarias, hay muchos temas que podemos, ¿no?, que puedes estar, dijéramos, sí, informar y explicar cómo, ¿no? Claro. ¿Qué dice el abogado al respecto? Exactamente. Es que el hilo el mejor pleito es el que no existe. Exactamente. Y por tanto hay que prevenir, y para prevenir hay que concienciar jurídicamente a la gente. A ver, eso es un poco como decía Alfredo Kraus. Hay que popularizar la ópera o operizar el pueblo. Y yo soy de los de operizar el pueblo. Quiere decir que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas sepan sus derechos y por tanto se puedan defender mejor.
Señor Catena, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Senior Juris, Rocafort 65, primera en Barcelona, cerquita de la Plaza España, con delegaciones también en Sabadell y en Tarrasa. Doctor Vergés, presidente, CEO de UAFI, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Ricardo. Un placer. Gracias, David Panadés. Gracias, JC. Gracias, María Teresa Vergés, que ahora está ahí en la zona de la pecera. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho, que el lunes pasamos lista y queremos que estén todos ustedes. Cuídense, buenas noches, adiós. Perfecto.